El chisme. ¿Cuál el chisme? Yeah, we got 8 minutes. We got eight minutes. We're probably going to just, if we go off the 8 minutes, you just got to put a picture. Okay, whatever, tato, tato. We go. Okay. So, supuestamente, era muchacha, espérate, déjame ir para el grupo. Okay? Yo te lo mandé por WhatsApp. Te lo mandé por WhatsApp todo a ti. Hay una muchacha que se llama Samantha. Uh-huh. Hay otra muchacha que se llama Emilia. Aparentemente, las dos dated Joel, ¿verdad? Okay. Right? Pero Samantha also dated Christopher. Está chica, le dice fotazo, ¿verdad? Espérate. Ok, dale. ¿Cómo? Explain this again. So, Samantha y Emilia son amigas. Okay. Right? Uh-huh. So, you know what? I'm just going to put the voice notes that they sent us, right? Dale. Emilia Mernes, ella es cantante. Ajá. Este es del grupo chat. Supuestamente. Será la ciencia que nos mandan esto. De ciencia por Weekend Time. Ok, so. O sea, el manager de ella es Walter también. Entonces, ella supuestamente tuvo una. Bueno, supuestamente no, porque Joel prácticamente lo confirmó. Tuvo una relación. So, ella tuvo una relación con Pimienta. Con Pimentel. Yeah, con Pimienta. Con Joel Pimentel. Ajá. Duraron casi 2 años. Uf. Y Joel reveló que la relación fue muy tóxica. Okay. Muy tóxica, demasiado tóxica. That's rough. Entonces ella salió diciendo que Joel no la valoraba. Que me echa corta. Era al revés, pues. Era al revés. Que Joel fue el malo de la película. Ok. Ahora, Samantha Sánchez, supuestamente, hace poco tiempo, hace como menos de un mes, tenía una relación con Joel. Pero antes de eso, ella tuvo una relación con Christopher. Entonces, tuvo... Okay. Hizo un Zoom donde... Okay. So, Emilia, ella, tuvo una relación con Joel. Que duran 2 años, ¿verdad? Ajá. Entonces, mira, le está echando el golpe a Joel, que por eso fue que no funcionaron, Pero Samantha, ¿verdad? Hace poco tuvo una relación con Joel también. Ajá. Pero antes de eso tenía una relación con Christopher. Ajá. ¿Right? Vamos a seguir dándole. Que Christopher no la supo valorar, ¿qué tal? Ay, todos los muchachos son los malos. Ella eso es lo que están diciendo. Supuestamente por lo que ella dijo. Joel le pegó cacho a Emilia con ella, o sea, dejando en mal a los boys, pues. Entonces es un bololú loco lo que tiene ahí. Un bololú loco. Okay, that was one of the voice notes, right, that they sent us, right? There's another one. This is as long as fuck. It is as long as hell. But the thing is that it's a love triangle, supposedly, okay, with Joel and these two girls, right? Okay. And Christopher está ahí al lado porque la tipa se metió con Christopher, esta, la Samantha. Ajá. ¿Cuál es Samantha de lado? La de arriba. La de arriba. A Samantha se la puede hacer algo, ¿sí? Bájale, dije que esas mujeres te van a dejar de perseguir, que le tienen un odio está esa bien, tipa ahora mismo. Pero que yo nunca dije pero se le puede hacer un trabajo. Diablo, este tipo. Pues sí. Supuestamente... Todo eso está pasando y ellas le están echando toda la culpa a los muchachos. A los muchachos. Que los muchachos no la trataron bien, que si yo qué. Dame bomba, por favor. Mujeres, Samantha y Emilia. Le voy a decir algo. El momento que usted se meta con un artista, prepárese para que no lo vea mucho. Para que no la valore tanto. Para que no la jola mucho. Porque el tipo está trabajando. Y más, si están en un boyband como son CNCO, que están extremadamente pegados, no van a tener tiempo para estar contigo. So, si tú te ves en sentimiento y tu amiga quiere mamárselo a Joel, entonces tú te quillas por eso. Después, la amiga tuya que se lo mamó a Joel quiere mamárselo a Christopher también. Le guay 50, Christopher y Joel, no le importa esa vaina. Realmente hablando. ¿Verdad? Entonces, lo que yo le voy a decir a ustedes, mujeres que se están metiendo con los muchachos en este momento de su carrera, ahora mismo, ¿verdad? Espérate. No se pongan de que él no me valoró ni que si o qué. Si tú eres una artista, está bien. Si tú eres una artista, tú, que hay una que es una artista, tú entiendes que uno gasta más tiempo
haciendo otras cosas. Entonces, si él te pegó los cuernos, tú, algo estaba pasando en la relación que no estaba funcionando. Digo yo. Hijo, a la Samantha. Christopher y Joel, no le importa que tú estabas con esos tigres, no, en verdad. Checa lo que sucede. Atención, Samantha. Esa es mi opinión. No estoy seguro de nada. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Allegedly. Estamos aquí sin opiniones. Atención, Samantha, ¿no? ¿Verdad? Atención, Samantica. Samantica. ¿Y cómo que se llama otra? Emilia. Emilia. Tienes que entender que somos ciencio. Ciencio. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para ti, mi amor. Pero, oye, checa lo que sucede, mío. Yo creo que el único juez es que haga un fallo aquí. Y yo sé, oye, quiero a Joel pila, pero puede ser que haya un fallo aquí. Joel tiene que aclarar esto, ¿no es verdad? Uh-huh. Porque si tú le estabas vendiendo sueño a ella que era novio, tú tenías que ponerla clara. No, yo creo que ella era novio, pero... Pero que chequea lo que sucede, dale, chequea lo que sucede. Porque después entonces viene un bobo con Chris. No creo que con Samantha era novio. Yo no creo que eso llegaba tan lejos. Ah, por eso que estoy diciendo. Entonces esa mujer... Tú sabes que... ¡Ruede, mi hermana! Negro. No estamos en usted. Si te pasé, Chris rompe. Satie, ¿tú quieres? Rompe también. Eric. Rompe también. Richard. Rompe te también. Te conocemos ya. Oye, tú... bye. Eso es lo que sucede, mi hermana. Bye. No, oye, tiene que saber cuál es su posición en la vida de su muchacho. Así de simple. Tienen que entender que estos muchachos viven una vida muy extravagante, una vida muy busy, una vida que quizá no tenga mucho tiempo para ti, que quizá lo que tú piensas que no es valorar, uh-huh, es lo que ellos están haciendo, es lo que ellos pueden hacer. If you can't keep up with it, mi hermana. No, la que dijo que no la valoraron fue Emilia, que era la que estaba en la relación con él por 2 años. Ok. Pero una relación de 2 años está dura, manita. ¿Qué es lo que es contigo? ¿Quieres más de 2 años? Estás ready. Pero Samantha, que es la que tumbó a la otra, tan lo tumbó y yo le digo, oh, sí, ready. Oh, pero aguántate. Yo no sé. Because me explico. Espérate. Dale. So, la otra tumbó a la otra. Sí. Entonces, Joel le dio. Ajá. Y después supuestamente. Chris, y después supuestamente Chris le dio también. ¿Le diste tú? ¿Le dimos yo? ¿Le dimos todo? Yeah. Algo así. Por lo que yo entendí. Tú, eso fue lo que tú entendiste, ¿verdad? Yo no sé. No, porque this is allegedly, porque no son ellos que están hablando. Exacto, allegedly. Esto nosotros... Alegadamente entreteniendo chisme. Esto, así es el chisme. Dique. Dique. Si estamos incorrectos, por favor, en los comentarios, desgránenos, yes, y díganos toda la verdad que nosotros leemos. This is good episode. Yo creo que está de pinga eso, compadre. I think we have like, what, 2 seconds? 26. Para decirle 26 seconds, mujeres, suscríbanse, denle a like, denle a comentar, share it, denle, manden a todo esto para allá. Si tú eres un ciencioso, dinos la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Rápido, que se va a acabar la cámara. Oye, Christopher, Eric, Richard, Camacho, y Sabdiel, degaránenlo. ¡Delento! Ya, nosotros somos malos. Se va a acabar. ¡Hay un bobote!